En segundo término, es necesario señalar que gracias a la reacción de la Fiscalía General de la Nación y de nuestra Policía, de los 23 personas asesinadas avanzan los actos urgentes de identificación. De esas 23 personas, 15 han sido plenamente identificadas. Dos de ellas tienen antecedentes por porte ilegal de armas y hay uno identificado ya, alias el Flaco Freddy, cabecilla de las disidencias de las FARC, que tiene dos órdenes de captura, una por extorsión y secuestro y otra por tráfico ilegal de armas. Cuatro de esos identificados también son de nacionalidad venezolana. Sigue el proceso, por supuesto, de plena identificación para poder, sobre esa información, iniciar también todos los procesos relacionados con judicializaciones y, por supuesto, inmediatamente se terminen esos procesos de identificación plena, serán comunicados a la opinión pública. Hoy, en esta reunión operacional que sostuvimos a lo largo de la tarde, se tomaron decisiones importantes con el fin de restablecer el orden, de dar tranquilidad a los araucanos, al departamento de Arauca y a los municipios, con base en las siguientes acciones determinadas a lo largo de esta tarde, con base en las conclusiones de los consejos de seguridad en el departamental, lo mismo en los consejos de seguridad municipales. En estos consejos participaron tanto el alcalde de Fortul, de Tame, de Saravena y de Arauquita, y en esos se han tomado algunas decisiones y sugerencias que fueron adoptadas y complementadas con este esfuerzo operacional.